Pues Lola, muchísimas gracias primero de todo por hacernos un espacio en tu apretada agenda y además en un día tan especial como hoy, que es el Día de las Mujeres Rurales. Cuéntanos un poco, ¿qué lleva una licenciada en Filología Inglesa, licenciada por la UCLM, a interesarse por la política de su país y por el estado social de la mujer? Sí, bueno, pues yo creo que como cualquiera de nosotros son los orígenes, es lo que te corre por las sangres, Yo soy de Pozuelo de Calatrava. Soy la segunda de 7 hermanos, 5 hermanas y 2 hermanos, mi padre agricultor, mi madre ama de casa, y como puedes entender, pues en una familia de 7 hermanos con un padre agricultor, cuando había que vendimiar la cuadrilla estaba hecha, los 7, y si había que coger la aceituna o coger las patatas o sacar las cebollas, la remolacha, que entonces teníamos remolacha, o es decir, el campo, el pueblo, soy yo, es mi esencia. Y por lo tanto sí que es cierto que cuando yo hice filología inglesa, aunque realmente quería estudiar biológicas, pero bueno, tuve que hacer filología inglesa. Pero luego me fui a hacer el doctorado a Madrid. Y claro, cuando yo llegué a Madrid, que fue cuando empecé a dar mis primeros pasos en ANFAR, me di cuenta que la gente no tenía conocimiento de lo que era la vida en un pueblo, de lo que realmente aportamos la sociedad rural a toda España. Y me di cuenta de que era necesario, porque empiezas a conocer asociaciones, movimientos, claro, sales del pueblo y te vas a Madrid. Y entonces Madrid es España entera, lo tienes allí todo. Y entonces te das cuenta, conociendo y hablando con otras mujeres, que es necesario pues el trabajar en que se conozca la realidad de las mujeres rurales y que la sociedad entera conozca que lo que es la raíz, es el origen, es la base de España, es el mundo rural. Y en esa base son las mujeres, porque donde hay mujeres hay vida. Y hay población, y hay familias, y hay niños. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar en ANFAR, ahí nació ANFAR, eran los años 92-93 aproximadamente, y hasta el día de hoy empecé a viajar por las provincias presentando nuestra organización y empezaron pues a ir incorporándose también delegaciones provinciales. ¿Y qué evolución has visto en la sociedad española en materia de igualdad y sobre todo con la figura de la mujer? Bueno, pues yo creo que el gran avance es el de las propias mujeres, el de las propias mujeres. Hoy en día tenemos mujeres que trabajan en casi todo, en los pueblos. Y hay un dato que a mí me gusta recordar mucho, que es que en los peores momentos de crisis económica, cuando se ha tenido uno que salir de su casa para buscarse la vida y para traer, digamos, una renta a una familia, en esos momentos de crisis las que han dado el paso fundamentalmente son las mujeres. Más de la mitad de todos los negocios que se han abierto en un pueblo en momento de crisis han sido de las mujeres, lo cual pone sobre la mesa la valentía y cómo ante la dificultad siempre hay una mujer que da un paso, que abre una panadería, que abre una guardería, que cuida de personas mayores, que hace comida para servirla a domicilio. Y todo eso es lo que está haciendo. Las mujeres son las que realmente están aportando igualdad y desarrollo rural, porque cada paso de emprendimiento y de trabajo que da una mujer significa que da un servicio a la sociedad, se abre una panadería, está haciendo pan para el pueblo. Eso al final acaba creciendo. Esa familia se queda a vivir en el pueblo y además se genera empleo. Es decir, es todo bueno. Si avanzan las mujeres, avanzamos todos. ¿Y qué tareas lleváis a cabo dentro de la federación? ¿Con qué proyectos estáis dentro de ANFAR ahora mismo? Sí, bueno, pues hacemos prácticamente de todo. Lo más importante es que se conozca nuestra realidad y en este momento la realidad de las mujeres rurales es la del siglo XXI, que todavía hay mucha gente que piensa que vivimos en otra época, que vestimos de forma diferente o comemos cosas diferentes. No, somos personas, somos españoles, españolas en este caso, del siglo XXI. Hacemos muchísimo hincapié en la formación, que la mujer tenga capacitación, que tenga posibilidad para poder participar, que no le dé vergüenza expresarse, que su voz se escuche, que aquello que necesite lo pueda decir y lo pueda transmitir y sobre todo que haya participación. Hemos animado y animamos a las mujeres a que participen en todas las escalas de toma de decisión, desde un ayuntamiento, desde la cooperativa, la almazara, una organización agraria, la asociación de mayores, la asociación de coros y danzas. Las mujeres tienen que estar en lo que es el entramado de toda la sociedad, porque estando las mujeres es fácil transmitir todo aquello que se necesita y se pueda conseguir. Y en todos estos años como presidenta de la federación, ¿hay algo todavía que tienes esa espinita clavada de algún objetivo que te hubiese gustado cumplir o que quieras cumplir ahora en esta nueva legislatura? Sí,
Yo lo que he hecho mucho de menos es que hablamos de igualdad en términos generales, que así debe ser, todos debemos ser iguales. Pero en un pueblo es diferente. En un pueblo queremos ser iguales y queremos tener igualdad de oportunidades. Porque ¿sabes qué pasa? Que en una ciudad, en una familia, que una chica sigue sus estudios, pues puede seguir sus estudios en la misma ciudad. Si tú vives en un pueblo, a partir que acabas el colegio o no, o antes, ya te tienes que ir de tu casa. Y la formación, en muchos casos, es el trampolín para que la gente joven salga del pueblo. Pero esa formación la tienes que pagar fuera de tu casa. Tienes que buscarte otro sitio, tienes que vivir fuera. Y todo eso es mucho más caro. Por lo tanto, lo que echo de menos es que se invierta directamente en los pueblos, se invierta directamente en el mundo rural, se invierta en las mujeres y se invierta en esa igualdad y en esa igualdad de oportunidades. Que tengamos conocimiento y conciencia de que cualquier cosa que se hace en una ciudad, también lo hacemos las personas que vivimos en los pueblos, pero es mucho más costoso. Y por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que más orgullosa estás en todos estos años como presidenta de la Federación? Pues yo creo que lo más importante que tenemos es nuestra propia organización, todo el movimiento asociativo que tenemos, que eso nos da muchísima fuerza a las mujeres. Juntas somos más y juntas podemos hacerlo, claro. Y yo creo que eso es lo más importante, que hayamos tenido esa capacidad de concentrarnos todas las mujeres en torno a este movimiento asociativo, en torno a ANFAR, y que ellas vean en ANFAR pues, la herramienta, el camino para poder, que pueden utilizar para formarse, para participar, para poder promocionar un negocio, para tener información de qué ayudas tengo para emprender, qué puedo hacer con mis padres, qué hago con mis hijos. Es decir, si tienes un caso de violencia, que estés sufriendo violencia, que tengas una organización que te escuche y que te puede apoyar, yo creo que eso es de las cosas que más orgullosa me siento. ¿Y cuáles son los nuevos retos de ANFAR con la digitalización, los avances en el sector agrario y el aumento de la violencia machista en nuestro país? Sí, bueno, cuando hablamos de digitalización, a mí me gustaría que todos empezáramos en el mismo punto de partida, porque es que hay municipios donde no hay una brecha digital, hay un barranco digital. O sea, hay municipios en España que para poder utilizar el teléfono móvil tienes que irte a un punto determinado de ese municipio. Hay que pensar que en ese municipio, pues a lo mejor tenemos casas de turismo rural, que no se pueden formalizar en ese caso las reservas, porque te tienes que ir con el móvil a formalizarlas a ese punto específico donde sí tienes el acceso a Internet y entran los datos. Es decir, la digitalización es importante, pero debe ser para todos igual. Y por lo tanto, yo sé que es una gran inversión y que cuesta mucho porque España tiene más de 8.000 pueblos, es una superficie muy grande, Castilla-La Mancha también, es una superficie muy grande y todo nos cuesta mucho. Pero claro, nosotros no somos ciudadanos ni ciudadanas de segunda división, somos lo más importante de España, en este caso España sabe a pueblo. Y todo lo que sale de los pueblos es lo que le da carácter y lo que le da la caracterización a toda España. Y ya como última cuestión, ¿quieres seguir durante muchos más años dentro de la Federación como presidenta o has pensado en suceder tu legado a otra persona? A ver, nosotras aquí somos todas iguales, lo que pasa que alguien tiene que coger, digamos, llevar la voz cantante, ¿no? A mí no me importaría que entrara quien quisiera, o sea, no, en eso no tengo ningún apego al cargo, no. Lo que tengo el apego es a conseguir el objetivo y es que defendamos los derechos y los intereses de las mujeres rurales y defendamos en nuestro entorno. Hace un momento hablabas de la PAC, hay muchísimo que hacer. Es decir, nuestra base económica es la agricultura y la ganadería y no podemos permitir que los que hacen las leyes lo hagan basándose en ideología. Mire usted, yo produzco cereal, produzco aceituna, produzco vino, uvas para hacer vino y lo que no me puede poner es una serie de condicionantes medioambientales basados en una ideología cuando el principal ecologista es un agricultor o una agricultora o un ganadero o ganadera y todo eso pues hay que trabajarlo. Y yo estoy contenta de que en esta organización haya muchas mujeres, ya te digo, no tengo apego al cargo, a este ni a ninguno. Creo, tengo muchos principios, tengo valores y es lo que más me importa. Pues estaría, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.